Hola a todos, bienvenidos al canal Crochet Paso a Paso by Enoki. Para los que recién nos visitan, les comentamos que estamos en el desarrollo del tutorial de la muñeca Esmeralda, que es una muñeca brujita, que ya hemos realizado todas estas partes de la muñeca y el día de hoy nos corresponde a realizar el tutorial de este bonito cabello que está completamente tejido. Entonces, para realizar el cabello vamos a utilizar la misma hebra para un crochet en hilo de algodón para un crochet de 2 milímetros, pero la voy a colocar doble, es decir que tengo que juntar una de cada una para que este tejido nos salga grueso. Entonces, una vez que hemos elegido el color, en este caso voy a utilizar este, vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a colocar 6 medios puntos como primera vuelta. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El crochet con el que estoy tejiendo ahora es un crochet de 3 milímetros para que podamos darle la forma a este nuevo tejido con este nuevo grosor. Terminando los 6 medios puntos dentro del anillo mágico, vamos a hacer un punto deslizado en la cadeneta que nos sirvió para levantar la vuelta y terminamos. Para la vuelta número 2 vamos a tejer una cadeneta y en cada uno de los huequitos vamos a tejer un aumento, es decir, 2 medios puntos en cada uno de los hoyitos. Al finalizar esta segunda vuelta debemos obtener 12 medios puntos. Terminamos esta segunda vuelta también con un punto deslizado. Empezamos la tercera y última vuelta en circular realizando la siguiente serie. Vamos a tejer un medio punto e inmediatamente después vamos a realizar un aumento. Esa serie la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar esta tercera vuelta debemos obtener 18 medios puntos. Terminamos de tejer la vuelta número 3 y nos estaría quedando de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el grosor del crochet y vamos a pasar con un crochet de 2 milímetros. ¿Para qué? Para que el tejido de estos rulos nos salga más apretado y nos puedan salir las ondas. Entonces cambiamos del crochet 3 al crochet de 2 milímetros y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a empezar a tejer por la parte lateral del cabello de la muñeca y si ustedes se dan cuenta, estos dos primeros mechones son mucho más cortos a diferencia de los que están en la parte posterior. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya con el crochet de 2 milímetros. Vamos a tejer una base de 14 cadenetas. Empezamos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenetas. Luego vamos a saltar una cadeneta y en la siguiente vamos a realizar un aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo hoyito. Luego en el siguiente huequito vamos a realizar un medio punto. En el siguiente un aumento, de esta forma. En el siguiente hoyito vamos a realizar un medio punto. Entonces con esto yo quiero explicarles de que las puntas del cabello de la muñeca Esmeralda tienen esta serie, un aumento y un medio punto. ¿Hasta dónde? Hasta que nos queden por terminar de tejer 5 cadenetas. Acá tenemos 2, 4, 5. Entonces todavía nos faltaría hacer 3 puntos más con la serie. Aquí me corresponde un medio punto. A ver, vamos a coger bien esto. En el siguiente me corresponde hacer un aumento. Y como ya no me da para hacer más aumentos, simplemente estos que me quedan los voy a tejer un medio punto en cada una de las cadenetas. Entonces esa metodología la vamos a repetir alrededor de toda la cabeza. Siempre que nos queden 5 o 6 cadenetas, esas simplemente se tejen
un medio punto en cada una de las cadenetas. Solamente en el extremo vamos a realizar el tema de realizar la serie de un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto. Entonces esto ya por sí solo, o también con la ayuda de nosotros, va a empezar a envolverse sobre sí mismo. Entonces este primer mechón, ya les dije de que tenemos una base de 14 cadenetas. Una vez que terminamos de tejer el último medio punto, ingresamos aquí en uno de los huequitos, que de esta forma circular, recuerden que esta forma circular, cada una de las cadenetas nos va a servir para realizar un mechón. Entonces, hacemos un punto deslizado y vamos a realizar el siguiente mechón. Para el siguiente mechón vamos a tejer 18 cadenetas. Empezamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y repetimos lo mismo que hicimos en el anterior. Saltamos una cadeneta y en el siguiente hoyito vamos a realizar un aumento. A ver, de esta forma. En el siguiente hoyito vamos a realizar un medio punto. En el siguiente hoyito vamos a realizar un aumento. Entonces, esa serie de un aumento y un medio punto, les comenté que lo tenemos que tejer hasta que nos queden por terminar 5 o 6 cadenetas al finalizar, las que vamos a tejer solamente con un medio punto en cada una de las cadenetas. ¿Por qué? Porque esa zona donde no hay aumentos es la zona plana de la cabeza donde vamos a coser, en este caso, el cabello. Yo les sugiero de que cuando terminemos este cabello, lo cosamos a la cabeza de la muñeca. No sugiero mucho en los amigurumis realizar el pegado del cabello con un pegamento, con silicona, porque luego cuando nosotros lo lavamos se corre el riesgo de que ese cabello se salga. Es mejor asegurar el amigurumi con las partes o las piezas cosidas. Entonces terminamos esto hasta acá. Terminamos el último medio punto y de nuevo ingresamos en el siguiente hoyito y realizamos un punto deslizado. Entonces ahí tenemos el segundo mechón. Luego vamos a tejer una base de 23 cadenetas. Ahí vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 cadenetas. Y lo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento. Saltamos uno, realizamos un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto, hasta que solamente nos falten por tejer 5 cadenetas. Esta serie con esta longitud de cadenetas la vamos a repetir 8 veces. Hemos realizado ya 8 mechones con las 23 cadenetas de base. Yo aquí les estoy dando otra opción. También podemos hacer la combinación de colores para darle otro toque, otro estilo a nuestra muñequita. Ahora, ustedes se han dado cuenta de que las ondas que estamos realizando ahorita son muy tenues, son muy suavecitas. Si ustedes quieren que esto se haga un poco más enroscado, lo que podemos trabajar es dos puntos, dos aumentos, un medio punto, dos aumentos, un medio punto, o si quieren mucho más enroscado incluso pueden trabajar puros aumentos y los últimos 5 puntos se pueden trabajar uno en cada hoyito. Entonces, como este caballito es un poco largo y quiero que esté de esta longitud, no hay necesidad de que lo hagamos tan enroscado. Eso ya va de acuerdo a la elección de ustedes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Después de haber tejido los 8 mechones, no, acá los tengo los 8 mechones con 23 medios, con 23 cadenetas, hemos realizado el siguiente mechón como si fuera el segundo que empezamos aquí, es decir, con una base de 18 cadenetas. Y este último mechón lo hemos hecho con una base de 14 cadenetas, como si estuviéramos regresando al inicio. Ahora nos vamos a realizar la parte de los mechones, de la parte de la frente.
En este caso ya no vamos a trabajar con medios puntos, vamos a trabajarlo con puntos deslizados o puntos enanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a realizar 6 cadenetas. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos una y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Y así un punto deslizado en cada uno de los hoyitos. De esta forma. No hay necesidad en la zona del flequillo de tejer con medio punto, porque lo que queremos es un efecto mucho más delgadito. Aquí de nuevo punto deslizado y de nuevo 6. 1, a ver aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Saltamos 1 y en el siguiente hacemos punto deslizado en cada uno de los hoyitos. De esta forma. Así. ¿Ven? Entonces así vamos a repetir estos mechones hasta terminar la vuelta. Hasta acá. Siempre con 6 cadenetas y 5 puntos deslizados en cada uno de los hoyitos. Miren, aquí me han salido 2, 4, 6, 7 flequillos que van a ir a la parte de la carita. Entonces, una vez que ya hemos terminado de realizar todo esto, vamos a hacer un punto deslizado y una cadeneta ya para hacer el remate. Voy a cortar solamente una hebra cortita aquí, que la voy a esconder por debajo aquí de toda esta peluquita, y una hebra larga que me va a servir para coser esta peluquita que hemos hecho hacia la cabeza, y jalamos. Entonces así estaría quedando terminado el cabello de nuestra muñeca. Entonces yo la voy a presentar aquí antes de hacer la costura. Colocamos nuestra muñequita aquí, así, de esta forma, y vamos a ver de qué vamos a hacer la costura. Aquí ya primero ya debieron haber tejido o bordado los ojos, y vamos a colocar dos flequillos de estos pequeñitos hacia el costado. Se pueden ayudar con alfileres, y estos otros 5 o 4 los que les hayan salido para este lado. Entonces, con la ayuda de una aguja, lo que vamos a hacer es ir cosiendo los flequillos, pero dejando tres puntos. No se cose todo, para que esto quede ligeramente levantado, así. Y nuestros mechones lo vamos a ir cosiendo hacia la cabeza hasta la altura de la fila número 5, así, todo alrededor le vamos a ir dando puntadas. Entonces primero sugiero dar una puntada alrededor, puntadas aquí alrededor de la parte superior de la cabeza, para que esto quede fijo y nos dé más facilidad para hacer la costura. Ya he ensartado aquí con una aguja y voy a dar la primera puntada para asegurar este cabello a la cabeza, para poder empezar a asegurar todo. Entonces ahí estoy asegurando el cabello y le vamos a dar puntadas justo alrededor de la tercera vuelta que hicimos de manera circular, simplemente para darle cierta estabilidad a nuestra peluquita y nos permita ir cosiendo cada uno de los mechones. Entonces voy a dar alrededor de toda la cabecita estas puntadas en la tercera vuelta circular que hicimos al principio, para que quede mucho más estable nuestra peluquita. A ver, por acá se me vino el hilo. Ya está. Así. No hay necesidad de que lo hagamos tan seguido, porque este cabello va a estar bien pegado a la cabeza, porque recuerden que tenemos que coser cada uno de los mechones. En el caso de los mechones lila, tendremos que utilizar un hilo de color lila para que quede esto obviamente bien. Entonces ya le di toda la vuelta y lo que voy a hacer primero es coser el flequillo, que es acá,
la parte anterior. Entonces les dije que teníamos que dejar dos aquí a los lados. Entonces voy a ingresar para el primer flequillo. Acá lo tengo, así. Y como les dije, estos tres últimos puntos no los voy a coser, solamente aquí los primeros. Entonces también le damos algunas puntadas como para que quede fijo el mechón. Yo no utilizo mucho el pegamento, como les decía, es mejor que lo cosamos a la cabecita y esto luego nos permite incluso lavar la muñequita. Entonces aquí ya tengo asegurado el primer mechón, o en este caso el primer flequillo, y lo mismo vamos a hacer con el, a ver, ingresamos aquí con el segundo mechón del flequillo. Recuerden que no cosemos hasta el final. Entonces así, con puntadas simples, vamos a ir cosiendo cada uno de nuestros mechones, tanto del flequillo como de los largos que ya van para la parte posterior de la cabeza, y le vamos dando forma. Entonces así tenemos que ir cosiendo cada uno de los mechones. Miren, y así es como quedaría ya cosido el cabello de nuestra muñequita. Lo que yo les decía es coserlo aproximadamente hasta la fila, hasta la puntada número 5 o 6 de cada uno de los mechones, para que nos cubra por lo menos la mitad de la cabeza. Entonces espero que les haya gustado este tutorial de esta muñequita, que ustedes pueden utilizar incluso como base para realizar diversos diseños. En nuestro siguiente tutorial nos queda realizar el tutorial del sombrero de brujita de nuestra muñequita Esmeralda. Hasta pronto.